idea? Vicente, ¿puedes repartir el libro gris, por favor? Hadi John Jordan şey. Ama amca şu hayır bu bunu size tat edin diye. Temiz ev. Ya o Creo que ahí va esta Isa. Y ahí va. Está. ¿Qué es? De mí, sorry, está chucks y la vins, chidamanzo, más ana de yagres, que fascigres. A ver, el ama está hablando. Entonces, dice: lo más importante ahora es dedicar el mayor, dedicarle tiempo a recitar el mayor número de mantras que podamos. Por eso no quiere dar una explicación muy, muy amplia para que así nos dé tiempo de recitar muchos mantras. Pero sí, por lo menos, una guía general de cuál es la visualización que debemos de mantener mientras recitamos el mantra. Lo primero. Cuando se recita el mantra, hay dos maneras de hacerlo. Tres. Yamadi. Malo, chendos. Cane trato, amor. Y dice: Mandé, se dio
A la hora de recitar el mantra, a la hora de recitar el mantra, a la hora de recitar el mantra, hay tres maneras de hacerlo: recitar la recitación en voz alta, en voz baja o a nivel mental. Bueno, el que se recita en voz alta es en realidad cuando estamos en grupo y entonces pues se recita en voz alta un poco para en grupo ir recitando el mantra. Se hace en voz alta, por ejemplo. La otra forma de recitarlo en voz baja es cuando estás tú solito, de retiro. A veces se llama lo que se dice el retiro de acercamiento, que significa que tienes que llegar a un número determinado de mantras, que puede ser 100.000 o 200.000, depende del mantra, ¿no? Entonces se hace en voz, claro, si tú estás solito, pues lo haces en voz baja, o estás haciendo ese tipo de retiros que está, no necesariamente solo, pero es un retiro en el cual estáis acumulando, tienes que llegar a un número de mantras, pues entonces haces en voz baja, que vas recitándolo, pero en voz muy bajita, susurrando prácticamente. Pero cuando estás en grupo, pues lo puedes recitar junto. Por ejemplo, en los monasterios de Gyume es un monasterio es un monasterio tántrico. Ahí, cuando se reúnen los monjes, recitan el mantra de Guhyasamaya, el de Chakrasambhava, y no recuerdo muy bien si el de Yamantaka también, pero esto seguro, el Heruka Chakrasambhava y Guhyasamaya, cuando están juntos los monjes, lo recitan juntos en voz alta. Entonces, por eso el de voz alta es más bien cuando hay una asamblea, un grupillo, entonces se recita. Y no sé si entendí bien, pero creo que Venerable Paloma decía que había algunas personas que eran nuevas y que no conocían muy bien el mantra. Entonces, la verdad es que recitarlo en grupo ayuda mucho para que los que todavía no conozcan bien el mantra se les vaya grabando. La segunda recitación que se puede hacer del mantra es en voz baja, que en realidad le llamo yo voz baja, pero en realidad significa que no te tiene que escuchar el de al lado. Lo recitas de tal manera en el cual pues estás moviendo la boca, estás realmente recitando, pero sin sacar un sonido. Y ese en realidad es la manera en la cual se deben de recitar los mantras. A lo mejor no se escucha, pero la boca se está moviendo. Y la otra forma es la tercera, la de recitarlo a nivel mental, que no hay un movimiento de boca, pero a nivel mental estás recitando el mantra por dentro, muy, muy por dentro estás recitando, digamos, un tare tu tare tu de soja, lo vas recitando y tu boca no se está moviendo. Bueno, tienes que decir. En esta, manzo que te vas a hacer,
Hablamos ahora de purificar negatividades. Y las negatividades son, ya sean negatividades que hemos hecho con el cuerpo, con la palabra o con los pensamientos. Entonces, como dicen en las enseñanzas de Mahanuttara Yoga Tantra en relación a la visualización a mantener, se dice que cuando para purificar las negatividades del cuerpo que físicamente se han hecho, entonces el objeto de visualización sería, es decir, cómo visualizar las negatividades cometidas con el cuerpo. Pues se dice que imaginando sangre o pus, sustancias de estas del cuerpo que son desagradables, asquerosas, pues esas, así la visualizan las negatividades físicas. Las negatividades del habla, pues como si fuera un tipo de bruma muy espeso, o si quieren imaginar también cuando avientan una bomba y ese humo gris, negro que va saliendo, pues eso sería una manera de visualizar las negatividades del habla. Y las de la mente, pues se dice, las puedes visualizar como si fueran serpientes, sapos, este tipo de animales asquerosos. Bueno, hay muchos tipos de animalitos que son de aspecto muy asqueroso y desagradable. Bueno, que se la trató de ser más. Hablando de las negatividades del habla, puso como ejemplo, pues ese humo oscuro negro y cómo. Cuando tú echas una bomba o algo, que cómo se quedan las paredes con tizna, ¿se llaman? Tizna, todo es negro. Y luego, ¿por qué lo dice? Porque en realidad en los textos no lo describen así. Yo traté de ser muy actual. Pero como lo describen es, en las casas tibetanas, ellos queman, tienen fuego dentro de las casas, entonces ese fuego produce ese tizne que se queda en el techo, en las paredes, y en Año Nuevo, antes de que llegue el Año Nuevo, se encargan de limpiar. Entonces cuando limpian esas paredes y esos techos de la casa, el líquido que sale es asquerosamente negro. Ese. Dice, bueno, no sé cómo, porque seguro yo decía así, el humo en las casas y el tizne que se queda, y seguro que algunos van a decir, nunca en mi vida he visto eso. Por eso trato de poner otro ejemplo. Pero más que nada es ese líquido que se queda de ese tizne cuando uno limpia. Yo creo que el hecho de que se sugiera de esta manera que las negatividades les des un aspecto físico, algo que puedas visualizar y que además está relacionado siempre con cosas desagradables o asquerosas,
yo creo que marca mucho la diferencia a la hora de visualizar, a la hora de purificar, porque si tú realmente las visualizas y las ves como algo despreciable, algo asqueroso, yo creo que sí que da más poder a la hora de purificarlas. Es como que se siente más ese deseo de quitártelas o de purificarlas. Ahora, si recuerdan, esta mañana, cuando estábamos haciendo el Yenan, entonces hubo diferentes partes: la parte del cuerpo, la de la palabra y la de la mente. Aquí hay un asiento. Pues que se la dice que muy muy bien, porque le hace falta también un poco distraerse y divertirse. Ahora, en cuanto a la visualización, también es importante que nosotros, a la hora de visualizarlo, por ejemplo, vamos a hacer la visualización, imaginemos que vamos a hacer 7 mantras para purificar el cuerpo, palabra y mente. Entonces, 7 recitaciones del mantra largo de Barrasattva. Imaginas que primero, pues, purificar las negatividades del cuerpo. Y en ese caso se dice que imaginas como si la purificación, se dice, es descendente, en el cual esas sustancias desagradables que simbolizan las negatividades del cuerpo salen a través de nuestros orificios inferiores. Y así es como nos estamos deshaciendo de esas negatividades. Y es importante, como también ya mencionó, imaginarlas así con un aspecto asqueroso, para que queramos sentir más el deseo de quitarnos de ellas y sacarlas y sentir que estamos sacando lo desagradable que tenemos, que son esas negatividades. También se dice que en la visualización porque uno puede decir, ¿y a dónde van esas negatividades que me están saliendo? Entonces dicen en los textos que imaginen, no sé si algunos lo han visto, es un tipo de monstruo muy grande, como un toro gigante que lleva la boca abierta, que está ahí abajo, está recibiendo todas esas negatividades. Y entonces primero está muy flaquito y ya conforme vamos sacando y sacando negatividades, se va llenando hasta que llega un momento en el cual se siente totalmente satisfecho, bien gordito, y entonces ya le cerramos la boca y la sellamos, esa boca, y se sella con un doble dorje, como el que tiene ahí en el dibujo, eso es un doble dorje, y así es como cerrar esa posibilidad, esas, es una manera en la cual estamos purificando y sacando y sellando. Y el hecho de que se visualice ese monstruo no solamente es con el objetivo de purificar, que ya lo explicó, sino también para que se pueda crear las condiciones para una vida larga. Sí, sí, sí.
nga yeje yos thone ma nyus a khanda de lang go sam da so 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 cha la on dung ge ti chi du chi da xin ji sgi cha la on dung ge ti ta so ja nam ba sen de sgi res. Y yo sé que a veces pues cuesta incluso creer que pueda existir un ser así mitológico con forma de toro, con cuernos, así un monstruo, pero, y al cual estamos llenando con nuestras negatividades. Pero bueno, es un poco difícil de creerlo porque nunca lo hemos visto, pero no quiere decir que porque no lo veamos no pueda existir. Pero bueno, es una manera también en la cual pues visualizamos y que nos ayuda a quitarnos de nuestras negatividades y también quitarnos aquellos obstáculos que puedan venir para nuestra vida. Por eso es favorecedor también esa visualización para ayudarnos a mantener una vida larga. Esa es una visualización, la que se llama la descendente. La otra visualización es la ascendente. Napotenda muslavres ini dozdo somale ne kandine ya chene ne soso amjo mi nong kha kangna pa thone ini be kaso chame kyun ini ji lu thase o sebe ran shi shigo na la shigo thome na la ino wa lu shal so de otende sam dong lu so res. Y esto se llama ascendente, bueno, por una el néctar que nos purificaba bajaba y así sacábamos todas las negatividades. Ahora el néctar que purifica también entra dentro de nosotros, pero en lugar de salir por abajo es como si fuera un recipiente que cuando tú lo llenas, entonces sale por arriba, se vuelve y de esa manera nuestras negatividades están saliendo por arriba por nuestros distintos orificios, la nariz, los ojos, las orejas. Y así pues estamos de nuevo imaginando que esas cosas desagradables están saliendo y dejando nuestro cuerpo, bueno, imaginamos que quedamos totalmente limpitos, como si fuéramos un frasco de cristal que queda completamente limpio de esa suciedad. Y el tercero es aquel el cual lo invade todo. Y este, que es especialmente para purificar las negatividades de la mente, hay una explicación en los textos en los que dice, es como si desde tu corazón llegara ese néctar y luz, el cual va invadiendo todo, como si saliera de tu corazón. Y también otra visualización que es la más conocida es en la cual como cuando llegan esos rayos de luz y néctar, como si se encendiera la luz, como si entramos en una habitación oscura, enciendes la luz y toda esa oscuridad desaparece. Entonces puede ser ya sea que del corazón están emanando, llegan al corazón esos rayos de luz y néctar y luego como que se disparan rayos de luz desde nuestro corazón invadiendo todo nuestro cuerpo, o como si encendiéramos la luz y la oscuridad de nuestro cuerpo desaparece. Tiene dunjiji tan tan ni zaji re sarres tono de gan dunjiji tan. Y si recuerdan, estábamos hablando si recitábamos 7 para las negatividades del cuerpo, 7 para la palabra y 7 para las de la mente, hacen un total de 21, pero de ahí todavía se puede recitar otro más. Taranje na yo no sheres ta lu ma yi de ba ga ji ja de ta no an tin de ji yi je ni sab je re ni sab je ini tu s ta ya ge na me cha she yo res la ma ga jin. Y
tobe paja xe yu sar su mi mo de ke to gu yo mar de de mo ba chen de de re su che su sa ma sanga mo ve ju che bu re su sanga mo ve ju su che sa pen do xin bu yu sar re su. Bueno, pues llevamos 21 mantras, pero se puede hacer siguiendo también la manera en la cual se recitó o la manera en la cual se dio en el Jinan. Si recuerdan, en el Jinan nos dio el del cuerpo, palabra, mente y todo en conjunto, cuerpo, palabra, mente en conjunto. Entonces así también podemos hacer, por un lado purificar cuerpo, luego la palabra, luego la mente y luego una cuarta sería todo en conjunto, es decir, cuerpo, palabra y mente juntos. En ese caso, se haría un total de 28 recitaciones del mantra. Si estamos diciendo 7, 7, 7, serían 28. Y dicen también en las enseñanzas de los grandes maestros, en los cuales dice que cuando tú lo haces así, también es muy beneficioso porque te ayuda a recordar ese el proceso del Jinan, en el cual en la primera parte estábamos recibiendo lo que llamamos la iniciación de la vasija, la segunda parte es la iniciación secreta, la tercera es la iniciación de la sabiduría suprema y la cuarta es la iniciación de la palabra. Y entonces, cuando tú estás purificándolo, estás purificando el cuerpo, palabra y mente, y la última vez todo en conjunto, y si además, cada vez que vas purificando cada una de ellas, te acuerdas de qué punto de iniciación de vasija, o de secreta, o de sabiduría, o de palabra es, entonces te ayuda también para purificar pues, cualquier obstáculo o interferencia que te impida poder lograr realmente conseguir esa iniciación de vasija secreta de sabiduría o de la palabra. Así estás no es que en ese momento estés recibiendo las iniciaciones, pero es para que esas negatividades, interferencias, oscurecimientos que se puedan tener se puedan purificar. Así que cuando hacemos la purificación y incorporamos estas visualizaciones, se dice que es mucho mejor la purificación, como que le da mayor intensidad a la hora de purificar y pues se hace mejor, es mejor para purificar. Pero también se dice, aparte de estas visualizaciones, culminarlo con la ausencia del objeto, en otras palabras, la vacuidad. En el cual, pues, ya sabemos, como nos dicen los grandes maestros, con la vacuidad estás purificando también tus negatividades. Entonces puedes pensar que tanto el que está purificando, la purificación en sí, y el objeto que se está purificando, están totalmente vacíos. Y eso también ayuda a que uno recuerde la vacuidad y a purificarlo en vacuidad. No, ya. Y bueno, mi intervención aquí acaba. No voy a tratar de intervenir más. Ahora le dejamos el poder a Paloma, que ella decida. Vamos a hacer, por lo menos en esta primera sesión, luego ya veremos. Por un lado, las oraciones generales de la página 34, algunas de ellas, y luego del libro azul. Y luego dejar abierto el libro gris en la página, para vosotros, en la página, a ver que no veo, 203, aunque leeré antes algunas cosas, ¿ok? Entonces, libro gris, página 203. Libro azul, página 34. Algunas cosas, las oraciones las recitaremos juntos y las meditaciones en sí las guiaré yo.
Entonces empezamos y haremos sesiones cortas, pero tres sesiones van a ser, pero mínimo vamos a recitar 28 todos juntos, aunque también haremos algunas en silencio y pequeños descansos, ¿vale? Entonces empezamos unos momentos en silencio para generar una buena motivación. Y recordamos la gran fortuna que tenemos habiendo encontrado esta preciosa vida humana, habiendo encontrado maestros Mahayana que nos enseñan el camino hacia la iluminación, habiendo encontrado este lugar y estas condiciones que nos permiten transformar nuestra mente para poder desarrollar todas nuestras cualidades y ponerlas al servicio de los seres. El objetivo de todo esto es limpiar nuestra mente, poder desarrollar todo nuestro potencial para poder ayudar a los seres que sufren, nuestras madres. Entonces, que no nos separemos de la mente de la bodhicitta. Entonces, visualizamos a la derecha a nuestro padre y hermanos. A la izquierda nuestra madre y hermanas, por detrás las personas con las que tenemos mayor cercanía, delante aquellas con las que tenemos problemas y a nuestro alrededor todos los seres. Entonces esta práctica la hacemos para liberar a todos los seres del sufrimiento. Y abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio, para que podamos hacer que nuestra mente se convierta en Dharma, el Dharma sea el camino y que no tengamos obstáculos en ese camino. Sanje chodan songi chonan la chanchu bardu dani kya suchi dagi jin soji pesonangi drola penche sanje drupaso sanje chodan songi chonan la chanchu bardu dani kya suchi dagi jin soji pesonangi drola penche sanje drupaso sanje chodan songi chonan la chanchu bardu dani kya suchi dagi jin soji pesonangi drola penche sanje drupaso. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Saji poki yusi meto tram riran linsini te yempadi sanje sintu mite bulwari drokunan lanshin la shoparso
Idam Guru Rana Mandala Kam Niryatayami. Entonces, para llevar a cabo esta práctica, recuerda en principio cómo hemos ensuciado nuestro cuerpo, palabra y mente a través de las 10 acciones negativas. Matar, robar y todas las conductas negativas del cuerpo, palabra y mente. Y especialmente, como decía Gesela, las que hemos realizado este año. Recordemos también que todas estas acciones negativas es definitivo que van a madurar de acuerdo a la negatividad o lo virtuoso que sean. Entonces, irremediablemente traerán un fruto de sufrimiento si son acciones negativas. Además de que tienen el poder de impulsarnos a otro renacimiento desafortunado. Si llegara hoy la muerte y no hubiéramos tenido tiempo de purificar, iríamos directamente a un reino inferior. Entonces, ahora que todavía estamos vivos, que todavía tenemos esta gran oportunidad, es ahora cuando tenemos que aprovechar para limpiar completamente nuestra mente, y no solo por el beneficio propio, sino pensando en los demás, nuestras madres, que carecen de estos medios. Entonces visualiza en tu coronilla, sobre un asiento de loto y luna, que están padre y madre Varrasattva, con un cuerpo de color blanco, un rostro y dos brazos. Él sostiene un dorje y una campana, y ella un cuchillo curvo y una kapala. Están en unión, adornados con los 6 mudras y la madre con 5. Está sentado en la postura Vajra y ella en la postura del loto. Varrasattva es nuestro maestro raíz, la mente sagrada de todos los budas, el Dharmakaya, que con una compasión insoportable nos mira a nosotros y a todos los seres y aparece en ese aspecto para purificarnos. Entonces visualiza que en su corazón hay un disco de luna y en el disco de luna, en el centro, una sílaba HUM, rodeada por la guirnalda del mantra de 100 sílabas. Desde la HUM y la guirnalda fluye un poderoso rayo de néctar blanco que nos purifica de toda enfermedad, daños de espíritus, karma negativo y oscurecimientos. Entonces haremos primero la recitación de la purificación en relación a la purificación descendiente, visualizando muy claro cómo entra luz y néctar que va empujando hacia abajo todas nuestras negatividades en general, pero más específicas aquellas cometidas mediante el cuerpo y que nos abandona por los orificios inferiores en forma de líquidos desagradables y que se los traga a todos este llama. Om Varrasattva Samaya Manupalaya Varrasattva Tinopatita Dido Mevava Suto Kayo Mevava Supo Kayo Mevava Anurakto Mevava Sarva Siddhi Me Prayasa Sarva Karma Susame Sitan Shirya Kuru Hum Ha 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 Ho Vagavan Sarva Tata Gata Varra Mame Musa Varra Vagua Mahasam Yasadva Ahum Pe Om Varrasattva Samaya Manupalaya
Barrasadvati no patita dido me bawa, suto kayo me bawa, supo kayo me bawa, anurakto me bawa, sarva siddhi me prayas, sawa karma susame, sitan shiria kuru hum, ha 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 ho bagawa, sarva tata gata barra mame munsa barra bawa, hasamaya sadva ahumpe. Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurakto Mevawa Sarva Siddhi Meprayasa Sarva Karma Susame Siddhan Shriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagawa Sarva Tata Gata Varra Mame Munsa Varra Bhagawa Mahasama Sadva Ahumpe Om Varra Sadva Samaya Manupalaya Varra Sadva Tinopatita Dido Mevawa Suto Kayo Mevawa Supo Kayo Mevawa Anurakto me bawa, sarva siddhi me prayasa, sarva karma susame, siddhan shirya kuru hum, ha 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 ho bagawa, sarva tata gata varra mame munsa varra bagawa, hasamaya sadva ahumpe. Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurakto Mevawa Sarva Siddhi Meprayasa Sarva Karma Same Sitan Shriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagawa Sarva tata gata varra mame munsa varra bhagwa mahas maya sadva ahumpe. Om varra sadva samaya manupalaya varra sadva tinopatita dido me bhagwa suto kayo me bhagwa supo kayo me bhagwa Anurakto me bawa, sarva siddhi me prayasa, sarva karma, same siddhan shriya kuru hum, ha 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 ho bhagawa, sarva tata gata varra mame munsa varra bhagwa mahasam sadva ahumpe. Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Mevawa Sutokayo Mevawa Supokayo Mevawa Anurakto Mevawa Sarva Siddhi Mepray Sarva Karma Susame Sitan Shriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagawan Sarva tata gata varra mame munsa varra bhagwa hasamaya sadva ahumpe. Seguimos recitando el mantra en silencio, manteniendo esta purificación descendiente y recordar esas generar ese arrepentimiento profundo de las negatividades por las acciones negativas que hemos hecho con el cuerpo. Y que salen, tienen esa consistencia, nos abandonan con esos líquidos asquerosos por los orificios inferiores. Thank you.
Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susa Siddhan Shriya Kuru Huma Ha 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 Ho Vagawa Sharva Tata Gata Vara Mame Munsa Vara Vagawa Mahasam Sadva Ahum Pe. Ahora hacemos la recitación, la visualización ascendente. Recordar que recibimos la luz y el néctar desde la unión de Varasadva, padre y madre, llena completamente todo nuestro cuerpo y todas las negatividades, y va llenándonos y va empujando todas esas negatividades que van a salir por los orificios superiores. Y especialmente purificamos el daño que hemos hecho con nuestra palabra, al mentir, al confundir, al dividir, o el mal uso de la palabra, o al herir. Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susame siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagavan Sarva tata gata varra mame munsa varra vaguam samaya sadva ahumpe. Om varra sadva samaya manupalaya varra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma same siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata varra mame munsa varra bawa maha samay sadva ahumpe om varra sadva samaya manupalaya Barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susam siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagava sarva tata gata barra mame munsa barra bawa mahasama sadva ahumpe Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susame siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagava sarva tata gata barra mame munsa barra bawa mahas ya sadva ahumpe Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susame siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagava sarva tata gata barra mame munsa barra bawa samaya sadva ahumpe Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susame siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagava sarva tata gata barra mame munsa barra bawa asamaya sadva ahumpe Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me praya sarva karma susame siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagava sarva tata gata barra mame munsa barra bawa hasamaya sadva ahumpe mantenemos la visualización recordar que esas negatividades nos abandonan llenan
el néctar nos llena completamente y las negatividades flotan en la superficie, como cuando rellenamos un recipiente, y van a salir por los orificios superiores y generar ese arrepentimiento sincero por esas negatividades que hemos cometido con la palabra. Om barra sadva samaya manu palaya barra sadva tino patita nido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me praya sa sarva karma susame chitan siriya kuru hum ha 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 ho bagawa sarva tata gata barra mame munsa barra bawa asamaya sadva ahum pe. Y seguimos recitando el mantra, la visualización de la luz y el néctar que desciende desde la unión del padre y madre, entra en nosotros por la coronilla y es como la luz que disipa la oscuridad. Así esa luz y néctar disipa, elimina la oscuridad y la negatividad realizada a través de nuestros pensamientos. Om barra sadva samaya manupalaya barra sadva tino patita ido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susame sitan shiriya kuru huma ha 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 ho bagawa sarva tata gata barra mame munsa barra bawa maha samaya sadva ahumpe. Om barra sarva samaya manupalaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa
anurakto me bhava sarva siddhi me praya sarva karma susame siddhan shriya kuru hum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata varama me musa varava samaya sarva ahum pe Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhi Me Prayasa Masusame Sitan Siriya Kuru Huma Ha 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 Ho Vagava Sarvatata Gata Varama Me Musa Varavava Asamaya Sarva Ahumpe Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarva Siddhi Me Praya Sarva Karma Susame Siddhan Siddhya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagava Sarva Tata Gata Varama Me Musa Varavava Maya Sadva Ahum Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarva Siddhi Me Praya Sarva Karma Susame Siddhan Siriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagava Sarva Tata Gata Varama Me Musa Varavava Mahasama Sadva Ahumpe Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarva Siddhi Me Praya Sarva Karma Susame Siddhan Siriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagava Sarva Tata Gata Varama Me Musa Varavava Asamaya Sarva Ahumpe Om Varasadva Samaya Manupalaya Varasadva Tinopatita Dido Me Bhava Sutokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarva Siddhi Me Praya Sarva Karma Susame Siddhan Siriya Kuru Hum Ha 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 Ho Bhagava Sarva Tata Gata Varama Me Musa Varavava Asamaya Sarva Ahumpe Mantenemos la visualización y purificando las negatividades de la mente.
Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Praya Sa Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Huma Ha 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 Ho Vagawa Sarva Tata Gata Varra Mame Munsa Varra Bawa Asamaya Sadva Ahum Pe. Y hacemos la visualización de la purificación del cuerpo, palabra y mente conjunta, las tres visualizaciones, purificando totalmente todas las negatividades de cuerpo, palabra y mente. Om barra sadva samaya manu palaya barra sadva tino patita dido me bawa suto kayo me bawa supo kayo me bawa anurakto me bawa sarva siddhi me prayasa sarva karma susame sitan shiria kuru huma ha 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 ho bhagava sarva tata gata barra mame munsa barra bawa maha samaya sadva ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Pra Sarva Karma Susame Sidan Shiria Kuru Hum Aha Ha Ha Ho Bagawa Sarva Tata Gata Barra Mame Munsa Barra Bawa Mahasamay Sadva Ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Pray Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Hum Ha 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 Ho Vagawan Sarva Tata Gata Barra Mame Munsa Barra Bawa Ma Samaya Sadva Ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Praya Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Hum Ha 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 Ho Vagawa Sarva Tata Gata Varra Mame Munsa Varra Bawa Samaya Sadva Ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Prayasa Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Hum Ha 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 Ho Vagau Sarva Tata Gata Barra Mame Munsa Barra Bawa Mahasamaya Sadva Ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Prayasa Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Hum Ha 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 Ho Vagawa Sarva Tata Gata Barra Mame Munsa Barra Bawa Mahasamaya Sadva Ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Praya Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Hum Ha 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 Ho Bagawa Sarva Tata Gata Barra Mame Munsa Barra Bawa Samaya Sadva Ahumpe Om Barrasadva Samaya Manu Palaya Barrasadva Tino Patita Dido Me Bawa Suto Kayo Me Bawa Supo Kayo Me Bawa Anurakto Me Bawa Sarva Siddhi Me Pray Sarva Karma Susame Sitan Shiria Kuru Hum Ha 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 Ho Vagawa Sarva Tata Gata Barra Mame Munsa Barra Bawa Asamaya Sadva Ahumpe Mantenemos la recitación con la visualización conjunta de cuerpo, palabra y mente.
Om Barasadva Samaya Manopalaya Barasadva Tinopatita Dido Mevava Sutokayo Mevava Supokayo Mevava Anurakto Mevava Sarvasidhi Meprayasa Sarva Karma Susam Shidan Shriya Kuru Huma Ha 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 Ho Vagava Sarva Tata Gata Varra Mame Musa Varra Vagava Hasamaya Sadva Ahumpe. Vamos a la página 204 del libro gris. Y ahora piensa que Guru Barrasadva te dice: hijo del linaje, tus negatividades, oscurecimientos y promesas rotas o dañadas se han purificado por completo. Y genera una firme convicción de que así ha sido. Y para poder aplicar el poder oponente de la determinación de no volver a realizar las acciones negativas, recitamos: ante Guru Barrasadva, tomo el compromiso de dejar de cometer aquellas acciones negativas de las que me resulta fácil abstenerme y dejar de cometer durante un día, una hora o al menos unos pocos segundos aquellas de las que me cuesta trabajo prescindir. Entonces, Guru Barrasadva, complacido con nuestra determinación, padre y madre se disuelven en luz y se absorben en ti, entrando por tu coronilla. Entonces, aquellos que sí que os podéis visualizar como Barrasadva, piensas que tu cuerpo, habla y mente se vuelven inseparables de Guru Barrasadva, y el resto piensa que reciben unas muchísimas bendiciones en el cuerpo, palabra y mente de Guru Barrasadva. Y meditamos en que el yo no existe inherentemente, meditamos en la vacuidad del karma negativo, así como de la acción de purificar. Por los méritos de los tres tiempos acumulados por mí, los budas, bodhisattvas y los demás seres que están vacíos por su propia parte, que yo, que estoy vacío por mi propia parte, alcance el despertar que está vacío por su propio lado y guíe a todos los seres que están vacíos por su propia parte a ese estado por mí mismo solo, tan rápido como sea posible. Que la preciosa bodhicitta, fuente de todo éxito y felicidad para mí y para los demás seres, se genere sin demora y que la que ya ha sido generada aumente. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y volvemos. Son 15 minutos de descanso entre una sesión y otra. Volvemos a las 5:30.